Esto es, como acostumbramos, desde la nada, desde las ondas etéreas, una conexión Ciudad de México-Madrid para desde el fondo, del Fondo de Cultura Económica, con mi amigo Pablo que está ahí enfrente, ahí lo veo, en su doble condición de vicepresidente de España, pero sobre todo de ciudadano lector. Esta es una conversación entre ciudadanos lectores de dos esquinas del planeta. Y como es un diálogo abierto, no una entrevista exactamente, pues arrancamos donde te plazca. Yo me gustaría arrancar con el loco de Philip Joseph Farmer, que decía, lo único democrático es el subconsciente. Y yo decía, ¿de qué hablas? Y él decía, sí, el subconsciente. Eso que nos quedó de haber leído durante la adolescencia, eso es el subconsciente. Esos, los vikingos, las naves espaciales, y es lo único democrático. Y la idea tiene una resonancia interesante cuando uno la repiensa. Porque cuando me pregunto a mí mismo, ¿de dónde te formaste políticamente? ¿Dónde te hiciste la columna vertebral? No el discernimiento, no la reflexión, no, la columna vertebral. Yo digo, de los tres mosqueteros, colega, de Robin Hood, no tengo ninguna duda al respecto. Y fíjate que si le pienso un poco del Watson Holmes, de Conan Doyle, que me enseñaron a pseudo pensar racionalmente. ¿Cómo ves, compadre? Decía Rilke, ¿verdad? Eso de que la patria es la infancia. Y si es verdad que si lo alargamos un poco a dónde se construyen los fundamentos de uno, digamos, si la infancia son todas esas emociones que son muy difíciles de manchar por las cosas que ocurren después, es verdad que en la formación política hay una serie de lecturas de adolescencia que tú llamabas la columna vertebral, que son las que construyen la base. Y esas lecturas son las que son y no se pueden cambiar y uno puede leer después muchas cosas, pero digamos que esas aparecen ahí y tienen, digamos, no solamente un elemento político, sino que tienen un elemento sentimental también. Para mí hay unas, que es de ensayo político, que son muy emotivas, que heredé de mis padres, los famosos cuadernos de formación popular de Martha Harnecker. Y aquello, después pude conocer a Martha y coincidir con ella, y yo no le hablaba tanto de política como tú eres a Martha Harnecker de mis padres, de aquellos cuadernos de formación popular que en mi adolescencia se convertían en una primera referencia que siempre está ahí. Y luego está la literatura. En lo que se refiere a la literatura, para mí hay un autor español que tú conoces, español, catalán, que tú conoces muy bien, que a mí me ha acompañado siempre. O sea, que lo empecé a leer con 14, 15 años, y lo sigo leyendo todavía. Y la suerte es que, aunque murió hace ya tiempo, escribió tanto que siempre me quedan cosas por leer suyas que no conocía. Manolo Vázquez Montalbán. Claro. Que de hecho, además, me condicionó a mí para entender qué es lo que tiene que ser un detective. Cuando conocí al Velasco Arán y supe que era abstemio, me jodía enormemente. Es como, un detective no puede ser abstemio. ¿Qué es esto de que beba refrescos o que beba Coca-Cola? No lo podía concebir. Y Vázquez Montalbán tiene, digamos, como esa dimensión en la que, haciendo novela negra, haciendo ensayo, haciendo teatro con Flor de Nit, haciendo poesía, siempre habla de política. Para mí es como una referencia que siempre me acompaña. Miguel Bonasso me dijo un día, muy seriamente, los que menos se quebraban o los que tardaban más en quebrarse frente a la tortura eran los que habíamos leído El Conde de Montecristo. Y yo te le dije, toma ya, sí, me voy a tragar ese caramelo de ese tamaño. Y me decía, no.
Y bueno, la frase se me quedó, era inevitable que una frase tan ruda como esa, cuando él hablaba de centenares de compañeros que se salvaron y a los que había entrevistado luego para sus dos primeros libros de reportaje, y decía, y todos para uno, uno para todos, tiene esa fuerza de convocatoria, porque la tortura destruye y quiebra, y jamás me atreveré a juzgar a un torturado, quebrado. Pero el uno para todos, todos para uno, que luego me dicen que no está, tuve que volver a leer Los Tres Mosqueteros para ver si estaba la frase, y parece que no la encontré. A lo mejor está en El Vizconde de Bragelonne o 20 años después, pero sí es formativa, en el sentido de que la amistad, la fidelidad, el compañerismo, son un elemento constructor de conciencia, ¿no? Me remitía a otra de las frases. Hay frases que te persiguen, son malignas, ¿no? Te pescaron en un momento de tu vida y no te dejan. Que era González Peña, el dirigente socialista de la Revolución Asturiana, cuando lo ponen en juicio y está en pie la condena de muerte, porque primero le quitan su cargo de diputado para poderlo matar. El tipo dice, miren, yo sí estaba ahí, yo sí dirigí, pero no me pidan que vaya más lejos, porque a los amigos y a las ideas se les sirve hasta la muerte. A los amigos y a las ideas, no hace diferenciación, no separa el mundo de la fidelidad política del mundo, y eso te lleva inevitablemente a algunos de los valores originales, o por lo menos a mí como adolescente, incluso ya como adulto, de libertad, fraternidad, ¿no? Igualdad. Las palabras están tan quemadas por el mal uso que les da el mundo político y por el mal uso que le dio una izquierda tradicional que era prácticamente semianalfabeta, se había quedado en la doctrina empobrecida, que palabras como fraternidad, que es preciosa, coño, preciosa, pues no, ya no más quedó en las novelas y hay que traerla de nuevo de la literatura, ¿no? El otro día hablando con Carlos Bardem, que es casi mexicano, Carlos Bardem me contaba que hay una página web en México donde hablan de talentos para referirse a los actores y las actrices. Entonces, que tiene dos secciones, talentos internacionales y talentos nacionales, y que a él, Carlos Bardem, por muy de Madrid que sea, le ponen en talentos nacionales, porque le consideran mexicano, porque además cuando habla es capaz de imitar perfectamente acentos de diferentes regiones. Me hacía una reflexión a propósito de un deporte que es un deporte extraño, el rugby. Decía, claro, tú comparas el rugby con el fútbol es un deporte de masas, es, digamos, un deporte que se practica en todo el mundo, que lo juegan los chicos desde pequeños en la calle, que tiene hasta, si me apuras, un elemento de movilidad social, pero el fútbol, decía, siempre hay un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Maradona, un Pelé, que pueden terminar resolviendo el partido. Y en el fútbol el nombre del jugador viene escrito detrás en la camiseta. Y sin embargo en el rugby me decía, claro que hay individualidades interesantes, pero dice, no verás una selección nacional de rugby en la que venga en la camiseta el nombre del jugador. Viene un número. Y es un deporte en el que la mayor parte del tiempo los jugadores no tocan el balón, no lo tocan nunca. Están trabajando permanentemente en equipo para que el equipo pueda ganar. De hecho, es muy difícil decir que en un partido de rugby ha habido un papel individual determinante para configurar el resultado final. Siempre es un papel colectivo. Y claro, estamos en una sociedad y en una época en la que casi todos los dispositivos de transmisión de valores, que son dispositivos de comunicación, los dispositivos que transmiten el relato, incluso en la literatura, contribuyen a que los valores con los que los jóvenes quieren identificarse se alejan del uno para todos y todos para uno, del valor de lo colectivo, del valor de lo que
de lo que significa, pues, lo que tú decías antes, mis amigos y mis ideas. Lo importante son mis amigos, lo importante son mis ideas, lo importante no soy necesariamente yo, que si soy algo es porque formo parte de algo colectivo. Y ahí mi sensación es que estamos en una época muy jodida para eso, muy jodida, en el que el pozo del relato que las formas de vida neoliberales, o sea, es ver, no quisiera como imponer la categoría, pero como hay una cierta victoria ideológica del enemigo que ha dejado su pozo en todos los dispositivos culturales, en las series, en las novelas, en la propia industria del entretenimiento, que nos aleja muchísimo de fuentes culturales que permitan la construcción del relato de lo común. Hay excepciones. Hay una serie que a mí me entusiasma y que tuvo muchísimo éxito, The Wire. Una serie en la que el protagonista es Baltimore. El protagonista es la ciudad. No hay un protagonista individual, aunque haya personajes muy interesantes. En la que además se explora cómo funciona el poder. O sea, la clave no es lo que están haciendo los traficantes de drogas, sino lo que significa el tráfico de drogas siguiendo el dinero. Entender cómo es la globalización la que está detrás de la destrucción de la clase obrera, de Baltimore, en este caso con los estibadores, el papel de los medios de comunicación, el papel de la educación. Es una serie en la que, digamos, la perspectiva es desde la globalidad, en el que entiendes el significado de una ciudad. El protagonista es la ciudad, pero es una excepción. Es una excepción y eso yo creo que nos hace pelear en una situación ideológico-ambiental muy difícil. Es absolutamente cierto. Lo que para mi generación, el sector de la izquierda combatiente, era habitual, entre los jóvenes con los que tropiezo todos los días, es contracorriente, es ir contracorriente. Incluso si socialmente simpatizan con proyectos de liberación, simpatizan con ideas socialistas, simpatizan con... Aún así, es contracorriente. Y yo decía, pero a estos les falta columna vertebral. Y ¿sabes qué? Encontré una de las claves en entenderlo, en que el proceso neoliberal toca y tocó en gran profundidad la estructura de educación y educación formal. El énfasis está en la educación formal que te permite tener carrera, ser rico, salir, subir. Y educación informal no te permite un carajo, te permite ligar más. Yo les digo a los adolescentes, 20 poemas de amor de Neruda, ligas muchísimo más, no hay ninguna duda. Y me miran con ¿no? Sonrisas en el auditorio. Esta variante, cuya una de sus vértebras era la literatura, me conduce a un discurso absolutamente atípico, en el que yo digo, ok, educación formal, de acuerdo, pero educación sentimental, la columna vertebral se hace con educación sentimental. Y yo digo, ¿qué? Old Shatterhand no le iba a dar una de sus balas de plata a Winnetou en los momentos desesperados, le iba a dar la última, hombre, no faltaba más. Por eso eran los que eran. Una vez me peleé con Ernest Mandel, cuando escribió su libro de historia de la novela policiaca, muy inteligente. Yo le decía, no entiendes nada. Ah, no, pero es que el héroe del policiaco, decía Mandel, muy en su lógica de filósofo marxista, él es lo individual. Y yo decía, no, es el vehículo narrativo, es la construcción, al fin y al cabo, de la toma de decisiones en soledad. ¿De qué lado estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Y él decía, no. Y yo decía, sí. Y él me decía, a ver, ¿qué lecciones políticas sacas de Simenón? Y decía que si no tuviera 8 agentes que se pateaban París como perros, las novelas de Simenón no existirían. Bueno, es una visión sesgada. Y yo decía, desde luego, no me has visto, yo vivo sesgado, hombre. No, bueno, pues no llegamos a punto de acuerdo. A pesar de su talento, privilegiaba la racionalidad de la educación formal y yo privilegiaba, obviamente, la educación sentimental. Lo que dices es muy importante. Hay quien piensa
vamos a decirlo en clave de provocación, que el marxismo es básicamente una ciencia. Y el marxismo es una posición sentimental que después se llena de ciencia. Es como si se hicieran una serie de numeritos en la pizarra y de los numeritos en la pizarra saliera sangre. Es una emoción. Es decir, no es, digamos, hablar del marxismo como conjunto de instrumentos teóricos, económicos, filosóficos, de análisis de la historia para cambiar la sociedad. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hay una posición sentimental que además engarza con un humanismo histórico que ha estado en muchas perspectivas, en muchos paradigmas. Negarle eso a la condición humana es no entender lo que somos los seres humanos. Es un fracaso habitual de la izquierda cuando dicen, claro, pero si podemos hacer una fotografía sobre la estructura de clases, ¿por qué quien ocupa una determinada posición subordinada, subalterna en el sistema productivo no vota o actúa políticamente en función de sus intereses? Coño, porque la gente actúa en función de sus emociones, no de sus intereses. Si ya logras hacer que sus emociones vayan en la misma línea que sus propios intereses, entonces eres un gran político. Eres alguien que es capaz, digamos, de operar en las reglas fundamentales del comportamiento humano. Pero pensar que en realidad el relato es eso. Es decir, ¿qué es cuando este era Benedict Anderson, en el debate que tienen los teóricos del nacionalismo? Hay autores primordialistas que dicen que las naciones son preexistentes a la formación del Estado moderno, y están los modernistas que dicen no, las naciones son un constructo de la modernidad. Y Benedict Anderson tiene una tesis muy interesante en la que dice: no existe nación sin novela. El dispositivo tecnológico-cultural que permite imaginar una nación es la novela y el periódico. Uno no se asoma por la ventana y dice, coño, España, porque no lo es. O sea, uno necesita una serie de dispositivos culturales que le permitan hacer imaginar y sentir una entidad política tan importante, tan determinante en la historia de la humanidad como es la nación. Y Benedict Anderson habla específicamente del periódico y la novela. El periódico y la novela, en el siglo XIX, eran probablemente los transmisores de relato más importantes. En el XXI también, con la diferencia de que, digamos, la novela también opera en el relato audiovisual, en el periódico, digamos, ahí se une al periódico el informativo, el programa de entretenimiento, toda una cultura audiovisual que es una cultura del relato, en el que efectivamente, como decías en tu polémica con Mandel, la clave de los personajes es que son vehículos que transmiten determinados sentimientos. Y yo creo que esta es la batalla política fundamental. Yo soy vicepresidente de un gobierno y por mis manos pasan algunas cosas que tienen cierta importancia. Digamos, cosas que después van al boletín oficial del Estado, que se transforman en leyes o en transferencias de recursos económicos que afectan a la vida de muchos ciudadanos. Bueno, esto que yo hago tiene muchísima menos importancia en relación a una serie de televisión sobre la transexualidad que cambie la visión de millones de personas. Estoy pensando en La Veneno, una serie que han hecho hace poco, que está muy bien hecha, que puede cambiar la visión de millones de jóvenes sobre lo que significa la autodeterminación de género. La pelea política fundamental es la pelea por el relato. Los que hacen política de verdad son los fabricantes de relato. El resto, digamos que hacemos notas a pie de página a los relatos que nos construyen. Me llevas a dos esquinas que te van a dar munición. La primera es, yo tardé muchísimo en querer a Marx. Me parecía profundamente aburrido. Su retrato del mundo no cuadraba con la sociedad que yo veía, que con los modificantes de América Latina creaba unas distancias inmensas. Y lo empecé a querer cuando pasaron dos cosas. Primero, que leí dos relatos en los cuales contaban que en las reuniones en Londres, los niños de los viejos socialistas se sentaban en las rodillas de sus padres. Y entonces empecé a imaginarme estas reuniones con los hombres de la Primera Internacional, ¿no? Con sus nietas, sus hijos, etcétera, pululando en la reunión, sentados en las rodillas de su padre, pensando con ellos. O me pareció una escena familiar
que tiene que ver con el concepto que yo toda mi vida he tenido del socialismo. Yo soy hijo de dos vertientes. Mi abuelo, que me sentaba en las rodillas, pero para darme en la cabeza con la mano y tenerme cerca, era un viejo socialista de esos rudos, sindicalista de UGT, maravilloso. Y mi tío abuelo, que tenía una vertiente libertaria, había sido periodista socialista, pero también... Y entre los dos, bueno, te tenían en las rodillas a Machado y las cosas importantes. La segunda razón por la que me acerqué a Marx es todavía más rara. Descubrí que un día en Alemania había firmado un de esas firmas que te dicen, oiga, usted es cliente importante que pasó por aquí. Lo había firmado con una versión en español de La vida y sueño de Calderón. Y dije, ah, caray. Es el idealismo rudo, La vida es sueño de Calderón. Para mí, mi poema favorito del siglo de oro es un soneto de Quevedo y el monólogo de Segismundo en La vida es sueño. Y yo decía, bueno, pues a leérselo a todo el mundo, a ver si aprendemos de nuevo. Pero además lo escribió en español. El poco español que sabía lo usó para traducirse o oír desde el original a La vida es sueño y los sueños, sueños son. Y dije, este tipo me parece cada vez más interesante. La otra esquina en la que me lleva este extrañísimo debate que estamos generando, un conversatorio, es ¿por qué la ciencia ficción fue tan importante en nuestras vidas? La fantasía, tan importante. Porque en el momento en que la literatura social había sido maldita por políticamente comprometida, panfletaria, bla, 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 la ciencia ficción entró por una esquina, se fue a los últimos rincones de las librerías, ¿no? Y era la resistencia, eran los otros mundos posibles que retratan este mundo. Y ¡ah, caray! La virulencia de Philip K. Dick, de Bradbury, de Sturgeon, de Harlan Ellison. Tú decías, ¡ah! Creo que eso y el haber pasado 6 o 7 años de mi vida en campamentos de huelga, en México las huelgas hacen a puerta de fábrica. Hasta que la policía te saca golpes y entonces, bueno, hay todo un fenómeno de tradición huelguística, muy de muchas horas de hoguera, muchas horas de tienda de campaña con el frío, donde aprendí a jugar dominó y enseñé a leer a cuanto obrero pasaba en mis manos las cosas más raras que se te puedan ocurrir. Ahí tenían los compañeros leyendo cuentos de Bradbury, leyendo más que humano. Y eran rápidos encontrando la traducción de la metáfora, porque la literatura te permite la traducción inmediata de la metáfora, con poca mediación, mientras que el discurso político te invita a una reflexión organizada, comparada con tu vivencia para ver si cuadran y ajustada. Educación sentimental. Por eso cada vez que me dicen, hagamos un círculo de estudios, yo digo, sí, todos a leer a Chester Himes y las novelas de Harlem. Y me dicen, no, Paco, ¿de dónde sacas esta pinche locura? Y de la vida, colega. He terminado de leer un libro de Daniel Bernabé, es un periodista español que intenta hacer, digamos, una historia de los últimos 10 años. En un momento de mi vida, en el que al tener 3 niños pequeños, los mayores tienen 2 años y la pequeña un año y un poquito, se llevan un año, no tengo tanto tiempo para leer como tenía antes. Y en este libro hace una cosa que es enormemente difícil, que es prácticamente hacer historia del presente, porque los últimos 10 años son muy difíciles de historiar. Está, digamos, como demasiado, demasiado presente. Por eso yo creo que lo titula La distancia del presente, para hablar de esas dificultades de hacer historia con respecto a lo que ha pasado hace tan poco tiempo. Y es increíble cuando miramos atrás. El libro este habla de la historia de España, pero esto es muy difícil de desconectar de lo que está ocurriendo en todas partes. En los últimos 10 años estamos viviendo una serie de transformaciones a nivel global, de esas que se producen en periodos históricos muy concretos. Es como si en estos últimos 10 años hubieran sucedido varias décadas en el mundo. Yo creo que si todos volviéramos atrás
10 años, no hubiéramos podido imaginar, ni el más malvado de los guionistas hubiera podido imaginar todas las cosas que han venido ocurriendo en todo el mundo. O sea, ¿quién se hubiera podido imaginar que un tipo como Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, que surgiera una formación política como la nuestra y yo acabara en el Consejo de Ministros de España, que Morena ganase las elecciones en México y Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, que una pandemia global, que esto sí que es como la gran distopía. Hace simplemente un año, alguien que presentara un guión en una productora diciendo, miren, ¿qué le parece esta serie de ciencia ficción que me he inventado en la que un virus provoca una caída sin precedentes de la economía a nivel mundial y obliga a algunos países a cambiar del paradigma neoliberal al neo-keynesiano y que puede tener consecuencias geopolíticas imprevisibles? Nadie se lo hubiera aceptado. Digamos que, yo no sé si tú no tienes la sensación de que a día de hoy casi casi que la ciencia ficción se puede convertir en novela social, porque estamos viviendo en medio de la ciencia ficción. Hay demasiados elementos en nuestra cotidianidad, demasiados elementos, digamos que casi se acercan más al realismo mágico que al realismo mágico, además, como imaginar realismo mágico dentro de la ciencia ficción, que a formas de narrar, digamos, más convencionales o más habituales en otros periodos. O sea, te devuelvo la pregunta. ¿Hacer ciencia ficción a día de hoy tiene el peligro de que la realidad supere no a la ficción, sino que la realidad supere incluso a la ciencia ficción? Yo no me inquieta mayormente. Todo literatura que me pega dos patadas en la cabeza, la vivo existencialmente. Una conversación con Jorge Semprún fue clave. Él llegó a la Semana Negra, se sentó, se pidió un vino y yo me senté con mi refresco de cola, cual era obligatorio, y le dije, ¿lo lograste? Y me dijo, ¿qué? Que lograste transmitir la impresión más profunda de lo que es el fascismo. Y dices, sí. Y me dice, ¿dónde? Y le digo, cuando el protagonista del largo viaje habla con unos paisanos muy cerca de Ravensbrück o uno de los campos de exterminio y les dice, ¿pero ustedes no vieron nada? ¿Ustedes no vieron el humo negro que olía a carne? ¿Ustedes no pensaron que esos trenes que llegaban? Y no encuentra respuesta. Yo creo que es iluminador como la ficción, que no era ficción, lo que estaba haciendo una novela basada en una percepción muy lúcida de la realidad. Eso es por una esquina. Y por otra esquina, era inevitable de repente que todo puede contarse y depende cómo logras que opere como impacto. Me decías, ¿por qué andas promoviendo la Guerra de las Galaxias en contra de Star Trek? Y dije, por el problema de los malos, compadre. Los malos es clave. ¿Por qué los tres mosqueteros son grandes? Por el hijo puta de Richelieu y Mazarino. Porque el imperio es el malo, ¿eh? Y mientras que en los otros, ¿qué? Los malos son unos alienígenas que fumaron demasiada marihuana. No, nunca está muy claro. Me importaba la transmisión del mal que la novela y la ficción logra con extraordinaria precisión, ¿no? Cuando los malos son burgueses insaciables y crueles, cuando los malos es el anónimo del gran capital, el que hace cosas como destruir un país, como el Corralito en Argentina, porque el director de un banco dice, sácate tres camiones llenos de oro, y eso desencadena, tú dices, ¡qué novela, compadre! O sea, porque tiene un nivel explicativo la ficción que no tiene el periodismo y que no tiene la sociología. O sea, vivimos en países con estructura de iceberg. Ves el 10%, el 90% es misteriosas situaciones que quién sabe cómo se generaron, que están bajo el agua.
el periodismo lo que logra a veces es, bueno, bajar 5% en la capa de hielo, pero la novela es la que entra en lo subjetivo, en las figuras del mal, en la construcción de lo individual y lo colectivo, la conexión. Todos a leer a Orwell como loquitos, pero todos a leer también a Bradbury, para que tengan nostalgia. Los hoy covídicos que somos, encerrados en nuestras casas, para que tengan nostalgia del aire libre que hay en Marte, que no puede respirar. Hay algo que señalas aquí, que es importante y que necesita de la mediación del relato. Es muy difícil amar y odiar dinámicas estructurales. Cuando ponías el ejemplo del corralito, claro, ¿cómo odia uno a los fondos de inversión? Es muy difícil odiar a los fondos de inversión, es decir, ¿qué aspecto tiene? Es decir, yo soy D'Artagnan, saco mi espada, ¿dónde está ese fondo de inversión que le quiero retar a un duelo? No es posible. Este es además uno de los grandes problemas históricos de la izquierda, hacer el diagnóstico más preciso sobre las estructuras sociales que generan situaciones de injusticia. Claro, pero hace falta que D'Artagnan lo pueda ver, hace falta el burgués con sombrero de copa. Y eso, digamos, solamente es el relato, y mucho más en sociedades complejas. Y sobre todo en momentos en los que, yo no sé si tú no tienes la sensación de que se impone un cierto relativismo, que es una pura desfachatez cuando se plantea, pero que funciona muy bien. Lo ejemplifico cuando te dicen, no, es que lo más parecido al fascismo es el comunismo. Esto es una estupidez de principio a fin, pero es una estupidez, digamos, que funciona como discurso o una cierta praxis periodística que dice, yo soy neutral, que es como, ¿no? ¿Cómo que neutral? Es decir, si un señor dice que llueve y otro dice que no llueve, tu trabajo no es reflejar ambas posiciones, es abrir la ventana, carajo, y ver si está lloviendo o no está lloviendo. O nadie se imagina un titular en el gueto de Varsovia, los judíos denuncian violaciones de los derechos humanos, los nazis las niegan. Pero algo de eso hay en nuestras sociedades, en las que, digamos, en la batalla por el relato, yo tengo la sensación de que necesitamos aumentar los dispositivos culturales que sirven para fijar una posición moral o una posición ética. Uno no puede tener una identidad y una posición ética si esto no está fijado, como decías muy bien al principio, por una columna vertebral en la que quede muy claro qué es el bien y qué es el mal. Luego podemos teorizar sobre lo relativo del bien y lo relativo del mal y los claroscuros y las complejidades, pero cuando uno define su posición ética en el mundo, tiene que tener una serie de referencias sobre a qué nos gustaría que se parecieran nuestros hijos, qué te gustaría que fueran y qué no te gustaría que fueran. Y eso... Está claro. ¿Te imaginas que le ofrezcan un soborno a Philip Marlowe? Con colega, Philip Marlowe era incorruptible. Y esa es una de las condiciones de crear el punto de referencia. La literatura lo que construye es una estructura simbólica de referencias. La gabardina de Humphrey Bogart, que no es de la literatura, sino que tuvo que pasar por el cine, el camello de Lawrence de Arabia y el sol terrible sobre su cabeza, la tenacidad de Espartaco. Yo creo que eso es pensamiento de izquierda puro y duro. Pero sobre todo tiene un elemento, que es que el posibilismo no lo mata. No hay manera de matarte el sol, al destierro con 12 de los suyos, el sol de Manuel Machado, no hay manera de matártelo. Solo eran 12, coño. Y el sol estaba del carajo, porque en Castilla el sol pega, es igual que en la meseta norteña mexicana. Ah, el posibilismo tiene el problema
entrar en el terreno de lo viable, lo posible, y por lo tanto te conduce al terreno de lo negociable. Y no está mal, no está mal la flexibilidad que construye el posibilismo. Pero tiene que tener una trinchera interna, y yo, hasta donde la encuentro y la busco, y la he encontrado a lo largo de mi vida, está en la ficción. Está en la creación de esta especie de universo, de puntos de referencia que te dan el placer de la vida y el placer de la lectura, ¿no? Hay un ejemplo de esto, igual lo conoces, Marco Sana, preso mítico, preso comunista mítico de la dictadura, estuvo más de 20 años en la cárcel, entró además muy jovencito, con 17, 18 años, y salió ya cuarentón. Entonces escribió Decidme cómo es un árbol, digamos, un libro de memorias de su experiencia en la cárcel, y luego cuando sale, y cuenta algo que a él le ocurre, que es definidor de esto que dices. Tú imagínate la experiencia de un joven comunista en las cárceles de Franco durante más de 20 años, todas esas experiencias de lucha. Entonces, una de las primeras cosas que él hace cuando sale de la cárcel es ir al cine y va a ver Espartaco. Y cuando ve Espartaco de Stanley Kubrick y ve esa escena de ¿quién es Espartaco? Y todos se ponen de pie y es yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Él dice, esto es mi vida, esto es mi experiencia como militante comunista en la cárcel. Pero necesita una ficción, digamos, que defina, que explique a todo el mundo cuál es la experiencia vital de 20 y pico años de cárcel de un tipo. Y él lo cuenta así, es decir, fue la primera vez que vi en una pantalla y tal lo que yo había sentido, lo que yo había vivido en mi experiencia en prisión. Y esa ficción es en realidad mucho más importante que la realidad. Ahí, fíjate. El libro este del israelí que se ha hecho tan famoso, Hariri, el que se llama Sapiens de simios a dioses o no sé qué, fue muy famoso, no sé si lo has leído, se convirtió en un bestseller. Cuenta una cosa que me encantó, digamos que me interesa sobre todo la parte de la prehistoria. Cuenta, que esto es muy divertido, que por lo visto el marxismo tiene mucho éxito para describir las sociedades prehistóricas, es decir, una perspectiva de análisis que diga todo se fundamenta en las relaciones económicas. El surgimiento de las sociedades agrarias tendría que ver con la necesidad económica de los grupos humanos, de alimentar a más grupos humanos, y cuenta una hipótesis que a lo mejor no es verdad, pero que es muy interesante. Por lo visto, en algún lugar de Mesopotamia o no sé dónde coño, se tiene localizada la primera gran sociedad agraria que construyeron aquellos Homo sapiens. Y la hipótesis que se ha podido validar a partir de estudios de genéticos del trigo, que por lo visto el primer trigo que se cultiva de manera organizada humanamente es allí, no sé qué, después excavaciones arqueológicas han llegado a la siguiente conclusión, que es bien divertida. Y es que allí, por alguna razón, un grupo de Homo sapiens se pusieron a construir un templo. Y como era tan grande el templo que tenían que construir para adorar a vete tú a saber quién, pues tuvieron que organizarse para cultivar la tierra de manera organizada, incluso durante generaciones, para poder alimentar a los trabajadores del templo. Es decir, que en realidad la pedrada del grupo de Homo sapiens que dijeron construyamos aquí un templo para adorar, el relato, es decir, como el cuento que se contaron a sí mismos, es lo que fundamentó un comportamiento de la comunidad que implicó un cambio de paradigma en términos de organización social y pasar de una sociedad de cazadores-recolectores a una sociedad agraria. Y esto es muy divertido. Y esto es muy divertido porque es más una necesidad de espíritu la que hace trascender a la sociedad humana, que al contrario, que es como habíamos creído siempre en el marxismo, que en realidad las ideologías y la cultura no son más que funciones asociadas al mantenimiento de una determinada estructura económica. No sé si esto será verdad o no, pero es muy atractivo. O sea, es como si en realidad los novelistas y los druidas controlaran el mundo. ¿Sabes qué? Me estás poniendo nervioso porque empiezan a brotar como fuente cosas. Los poemas de Brecht, ahora te cuento.
Una novela como la de Golding, que escribió sobre los neandertales, los herederos. Es inquietante la novela de Golding, porque logra una de las cosas más importantes desde mi punto de vista para la política, que es, te toma un neandertal y lo convierte en personaje. Y claro, ¿qué vas a hacer? Identidad con el neandertal, que está muy feliz y está muy contento y come frutitas y cazan y de repente empieza a ver signos extraños en el panorama. Ve una hoguera a lo lejos, pero no cayó rayo. Ah, coño, ¿no? Ve un cultivo de manzanas, pero ¿y qué, cómo? No, si las manzanas crecen de árboles, pasa uno y se las come. Y está empezando a ver algo peligroso en sus horizontes. Cuando Golding logra en Los Herederos que tú tengas una identidad amorosa con el personaje, te dice lo que viene, los signos ominosos, son los cromañones. Y tú dices, ah, pero yo entonces soy neandertal o soy cromañón. No, yo soy los otros, me cago en tu madre. Aprende la gran lección. Los otros somos nosotros. Lo logran Richard, y mira, es la ciencia ficción en Golding, premio Nobel luego, que se equivocaron al dárselo porque no se lo merece 30 veces. Pero Richard Matheson, Soy Leyenda, la novela de los vampiros, mal llevada al cine y destruida por el cine. El personaje es alguien al que los vampiros persiguen y tiene su casa cercada y es el último humano en la tierra y los vampiros. Y de repente la reflexión toma el punto de vista de los vampiros. Los vampiros son la mayoría. El mal es ese no vampiro que en las noches mata niños y clava estacas en los cuerpos. Hostia, los otros son la clave. El pensar en términos de los otros es ampliar el espacio de nosotros. Si la izquierda tiene que lograr algo, es ampliar su espacio de nosotros, porque es entender. Y luego, la otra esquina en la que me lleva, te estoy tirando piedras por todas las ventanas. Brecht. Estamos intentando formar círculos de estudio en Morena y entonces me preguntaron qué opino y dije, nadie puede pasar al nivel 2 si no ha dado respuesta a las preguntas a un obrero que lee de Brecht. Ah, sí, si no ha dicho quién construyó las pirámides y quién hizo los banquetes de Felipe II y quién. Si no han logrado dar respuesta a las preguntas de Brecht, no puedes pasar al nivel 2. Y todos los diputados, obligatorio que den respuesta a las preguntas de Brecht. ¿Y qué respuestas dieron? A mí no me creen, pero como soy línea dura y como se me concede una cierta autoridad en el problema de la formación de militantes, porque soy el vivo ejemplo de una generación de militantes, yo creo que vamos a ganar la batalla del que no lea y que no dé respuesta a las preguntas de Brecht, a un obrero que lee, no puede pasar al nivel 2. Yo creo que la vamos a ganar. Ya me contarás. Vamos, practíquenla, compañeros, en las escuelas de formación de Podemos. El que no te pueda dar esas respuestas, no puede estar en una organización. Son las preguntas básicas. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Quiénes eran los galeotes en la batalla de Lepanto? ¿Sí? Porque si no, la percepción del mundo es la contraria a la que intentamos ofrecer, exponer, construir, ¿no? Está siendo muy divertida esta conversación. Muy divertida porque entra en un terreno de lo sugerente. ¿Y por qué no estamos sujetos a autocensura? Podemos decir salvajadas como yo prefiero a Simenón a Joyce, puedes decirlo y nadie, desde luego alguien tratará de perseguirnos con un palo y unos cuantos clavos para clavarnos en una cruz, pero permite la libertad de ofrecer estas experiencias lectoras como vivencias. ¿Dónde saqué gasolina para vivir hasta los 70 años? Pues la saqué de Soriano y Cuarteles de Invierno y No Habrá Más Penas Ni Olvido. No Habrá Más Penas Ni Olvido, una frase que me persigue.
la saqué de Blas de Otero, ¿no? La saqué de Celaya, ¿sí? Como un pulso que golpea las tinieblas. Oye, jodido, ¿qué papel me pones en la vida? ¿Sí? ¿Qué me propones como destino vital? Un pulso que golpea las tinieblas, anda la madre, oh, hostia. Ese Celaya, al que conocí afortunadamente cuando yo era niño, bajando de un tren acompañado de dos policías que le cuidaban la maleta, ¿no? Para dar una conferencia en el Gijón franquista, ¿no? Se veía bien, era como imponente. Y cuando leo La poesía es un arma cargada de futuro, digo, ay, ay, ay. Y dirán, ay, eres un sentimental, pero desde luego. Cuando escribí la biografía del Che, puse especial énfasis en decir, y el Che claramente era vagabundo, romántico y aventurero. Y el que diga lo contrario, que se lea el pinche tomo de 500 páginas donde lo demuestra. Y estos son valores peyorativos para una izquierda de ortodoxia plana, ¿no? Vagabundo, romántico y aventurero. Vagabundo el que vaga por el mundo. Romántico el que pone por delante el valor de las emociones y de las fidelidades. Aventurero el que concibe la vida como una permanente aventura, ¿no? Maticemos, si quieren, maticemos muchísimo. Porque, claro, la apertura de debates como estos luego te obliga a niveles de matiz, ¿no? La frase afortunada derrota en el primer round, pero pierde en el segundo round y en el tercero, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Es interesante. O sea, me acuerdo, la creación del mito ha sido algo que muchas veces cierta izquierda ha despreciado. Se me viene esto a la cabeza porque se mezclan cosas. Estoy preparando una entrevista que voy a hacer pronto al hijo de Vázquez Montalbán. Entonces, sí, he estado hojeando un libro suyo en el que habla de su viaje a México y de que participó en la caravana zapatista, y se mete mucho con un grupo al que yo tenía mucho cariño, los Tutebianque, los monos blancos, que tuvieron además cierta notoriedad y cierto éxito en México y que a mí me encantaba. O sea, eran nuestra referencia política en Madrid, en México un grupo de amigos organizó un colectivo que se llamaba Desobediencia Civil, estuvieron en Cancún con los monos blancos, y en realidad lo que hacían estos era una reivindicación del mito como ingrediente fundamental de la lucha política. Reivindicación del mito y reivindicación del disfraz. Tú no sabes el enorme placer que era cuando íbamos a las movilizaciones. Yo lo viví por primera vez en Italia en el año 2000. Era una movilización con el mono blanco. El mono blanco era un disfraz, el mono blanco era también una capa que te convertía en superhéroe, era una divisa, era un símbolo que en sí mismo se convertía en un dispositivo que generaba identidad y que llevaba, digamos, una enorme carga ética en sí misma. Eso es algo que su comandante Marcos fue capaz de inventar en su momento. ¿Cómo es mucho más importante la imagen que yo proyecto, lo que dice eso políticamente, lo que expresa eso políticamente, respecto a lo que hay detrás? Si detrás hay un arma que dispara o no dispara, o si esto es una simple indumentaria militar que tiene una funcionalidad concreta. Mucho más importante que eso es la capacidad de emisión que de repente tiene un enmascarado. El símbolo del enmascarado es en sí mismo más importante que, digamos, la fuerza material que tenga detrás. Eso yo creo que es algo que ha tenido momentos de importancia en la izquierda, pero que no siempre se valora en toda su medida. O sea, como que es imposible hacer política si esa política no viene acompañada permanentemente de relatos que sirvan para apuntalar, digamos, ¿cómo decir?
un objetivo, una posición moral, una posición ética. De nuevo, o sea, es como es una cosa que me obsesiona. Quien domina el relato manda. Quien tiene el poder para explicar qué es lo que está pasando, quien puede definir quiénes son los vampiros que son mayoritarios y por lo tanto el asesino es el humano que va asesinando niños con estacas, es el que tiene el poder de verdad. Sí, sin duda, sin duda. La historia está repleta de narrativas que terminan con moraleja. Hay que invertir las moralejas, ¿sí? La zorra y las uvas. No, no era así, es al revés de como lo cuentan. Caperucita iba al bosque porque le gustaba. Y la Bella Durmiente, cuando le dio beso al sapo, se le convirtió en neoliberal y no en príncipe. Solo las armas de la literatura tienen las habilidades de voltear, invertir las moralejas. Me peleo sistemáticamente contra las mentalidades que establecen que si hay humo es que hay fuego, es que hubo fuego. Mentira. Si hay humo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Todas estas verdades de moraleja facilona que construyen el sustento ideológico de una buena parte de la población y que se levantan sobre lo peor de nosotros, duda, desconfía, ten miedo. Los judíos son los responsables de la carestía, los banqueros judíos, esa entidad semimágica, que luego leí las historias de los Rothschild y eran bastante más simpáticos que los barones del acero que pactan con Hitler. Yo qué sé, vamos a leer un montón de novelas, vamos a ponernos a leer y vamos a hacer leer y leamos poesía y cuidemos la educación sentimental. Yo creo que esa es la lección hacia una vieja izquierda que trate de volverse nueva. Esto que dices, ahora yo paso mucho tiempo con mis hijos pequeños. Los dos mayores tienen 2 años y un mes. Pues ya han empezado a hablar muchísimo y casi todo lo que dicen y lo que relacionan tiene que ver básicamente con los cuentos que les leemos. Los cuentos que les leemos, que además es impresionante, pero ellos no saben leer todavía. Entonces ellos van identificando las imágenes. A veces les hemos puesto también en la televisión algún cuento infantil que algunos son mejores que los de mi época, se alteran algunos roles de género y, digamos, son mucho menos machistas que los dibujos animados que yo veía de pequeño, pero me impresiona que buena parte de sus razonamientos, de sus primeros razonamientos éticos, tiene que ver con lo que van diciendo sus cuentos. Hay un ratón, un cuento de un ratón, que se dedica a mirar dentro del pañal de todos los animalitos. Entonces, cabra, ¿puedo mirar dentro de tu pañal? Entonces mira dentro del pañal de la cabra y es como, claro, hay cacas de cabra, con forma de cacas de cabra. Y así, finalmente, que además es una cosa, digamos, que normaliza entre los niños mirar dentro del pañal y así van todos los animalitos. Y entonces van descubriendo las cacas de perro, las cacas de vaca, las cacas de caballo, hasta que finalmente todos los animales rodean al ratón y le dicen, bueno, ahora te vamos a ver el pañal a ti. Entonces se quita el pañal y ven que no tiene caca porque les dice, ¿cómo es que tú no tienes caca? Porque yo tengo un orinal. Es un cuento que está destinado a que los niños aprendan a que usar el orinal puede ser algo deseable. Y es impresionante cuando llevo a mis hijos al baño, al orinal, y dicen, como el ratón, como el ratón. Es increíble, es increíble. Es como para algo aparentemente tan sencillo, tan básico como cagar en un orinal, hace falta el cuento, hace falta emular al héroe, al ratón. El ratón es la referencia para decir, yo voy a hacer como el ratón. El otro día, uno de ellos se chocó contra la pared o algo y dijo, como el dragón Zoc,
Porque el dragón Zoc, que es un dragoncito que está aprendiendo a volar, cuando está aprendiendo a volar, choca contra un árbol y viene una niña que está llamada a ser princesa, pero que no quiere ser princesa, que quiere ser médico, viene a curarle al dragón. Y mi hijo Leo, cuando se chocó con la pared, dijo, como Zoc, como el dragón. Y me llama la atención que siendo tan pequeñitos, ya digamos, su primera estructura de lenguaje y de pensamiento es a partir de los cuentos que les leemos y las historias que les contamos. Ellos están obsesionados con la vaca Lola. La vaca Lola, la vaquita Lola, cántanos la vaca Lola. Entonces, les hemos explicado que no podemos cantarles la vaca Lola todo el día porque la vaca está pastando hierba en el prado o que no tiene pilas. Y entonces ellos mismos hacen el razonamiento y dicen, claro, la vaca Lola está pastando en el prado, no tiene pilas, pero es el relato. O sea, es un cuento a partir de una vaca que es una vaca de ficción, pero que se convierte en su principal referencia cognitiva. Extiéndete y di todos como D'Artagnan, compañeros. Todos, uno para todos, todos para uno. Todos preguntando, ¿y qué? ¿No lían el humo negro? Todos reflexionando sobre la historia, el pasado y el presente, a partir de la construcción de una columna vertebral levantada sobre las emociones, la literatura, la ética, la moral, ¿no? ¿Cómo es posible? No, me llevaría a una disquisición verdaderamente loca sobre cómo separar la acción política de la acción moral, porque para mí toda la vida han sido una y la misma. El problema es cómo alimentarla, cómo lograr sacar de los modelos de éxito que la sociedad neoliberal ha impuesto. Cosas que casi me destruyen el día. Fue alguna vez haber leído un artículo sobre unas muchachas en Ucrania que en una encuesta decían que querían ser prostitutas en Alemania Occidental. Y me daban ganas de llorar. O leer, ahora escribiendo el libro que escribí sobre el alzamiento del gueto de Varsovia, leer una encuesta en Polonia en la cual la mayoría de los estudiantes entrevistados respondía, a mí no me gustaría tener un novio, una novia judía. Este pensamiento cerrado, repleto de la basura ideológica, se combate desde muchos lados, pero yo no creo que uno de los grandes centros de combate es la ficción. No lo sé. No lo sé, pero bueno, si no lo sé, me voy a morir creyéndolo y empujándolo. Yo redimensiono la relación hombre-mujer a partir del Capitán Tormenta de Salgari. Era capitán de ejército turco, terrible. Sí, pero ahí está escondido. Es una serie de reflexiones que me acompañarían. Por ejemplo, era niña, pero era el mejor espadachín del ejército cristiano, en fama augusta, déjate de puñeterías. La hieren y descubre a alguien que, pues, al quitarle la coraza, es niña, no es niño, tiene pechos. Se enamora de un turco y se vuelven compañeros. Y su ayudante es un albanés. Yo decía en Italia una y otra vez en cada conferencia, carajo, frente al ascenso de un pensamiento antisur, excluyente de albaneses y turcos, pues el capitán Tormenta. Pero además, si tú eres una mujer cuando tienes 8 años, vas a ser más inteligente cuando tengas 31. ¿Qué te queda después de esta conversación? Y cerramos. Me queda irme a una reunión en la que parece que vamos a anunciar un plan de vacunación muy bueno. Para muy pronto. O sea, ahí tengo que ponerme ya en modo gobierno otra vez y parece que hay perspectivas interesantes con la llegada de la vacuna. Pero quiero terminar con una maldad, así como para que provoquemos un poco, contando una cosa que tiene que ver con el relato. En la reunión que hemos tenido hoy con el equipo de comunicación hemos hablado de, bueno, pues tenemos una cumbre con Italia esta semana, no sé qué. Y al final alguien, porque siempre al final dejamos un ratito como para hablar, digamos, con barra libre de cualquier tema que surja,
y había alguien que ha comentado la enorme polémica que ha generado en el Reino Unido una serie de televisión que es The Crown, que habla de la monarquía británica y tal. Y había uno de los compañeros del equipo de comunicación, decía, imagínate lo que ocurriría en España si hacen una serie sobre eso. Hace falta algún guionista que se anime. Yo creo que a lo mejor, Paco, podrías animarte. Yo te puedo presentar a algún productor. ¿A qué horas? Me la paso haciendo libros de menos de 1 euro y distribuyéndolos en ediciones de 40.000 ejemplares. Por cierto, ya te mandé mi libro del Gueto de Varsovia. Ah, Creo que sí. estoy muy orgulloso de ese libro. Compadre, pues ha sido un placer. Ganas de verte y de tocarte. A ver. Y a ver, y hablar largo. Y de interactuar largo, ¿no? Hay experiencia acumulada muy interesante que deberíamos transmitir de un lado a otro del océano. Mi padre decía, hay un océano que nos une y un idioma que nos separa. Maligno mi padre para esas cosas. Maligno, maligno. Hablamos pronto. Gracias por Hablamos todo. pronto.